Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a aprender a tejer este hermoso gorro para niñas. Tiene 8 pulgadas de alto, o si usted prefiere en centímetros, sería unos 20 centímetros. No se olviden amigos de darme pulgar arriba, suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir más bonitos trabajos y puntadas como este. Comparte estos videos con sus familiares y amistades y así me ayuda a crecer mi canal para continuar poniendo más bonitos trabajos. Sígame en mis redes sociales. Además, les invito amigos a comprar cualquiera de mis 3 novelas que ya están disponibles en la plataforma de Amazon. Son 3 hermosas historias que a usted le va a gustar mucho. Agradeciéndoles de antemano su colaboración, vamos a comenzar con nuestro trabajo. Para hacer este bonito gorro vamos a utilizar hilo de tamaño medio y un ganchillo del número 6. Usted puede utilizar cualquier otro ganchillo y el hilo como usted desee. También vamos a utilizar una tijera y una aguja lanera. Vamos a empezar. Vamos a iniciar tejiendo 28 cadenas. Para realizar la primera fila vamos a tejer una cadena extra y vamos a hacer desde la segunda cadena y en cada una de las cadenas puntos medios. Formamos las 3 argollas y pasamos con un punto deslizado. Siguiente cadena, punto medio. Siguiente, punto medio. Siguiente, punto medio. Y así vamos a completar 24 puntos medios. Continuamos, vamos a hacer un punto deslizado. En cada una de las cadenas vamos a completar 4 puntos deslizados. Hilo número 2, vamos a tejer una cadena. Damos la vuelta y vamos a hacer 4 puntos deslizados cogiendo la parte de atrás del punto. Empezamos desde la segunda cadena. Aquí enganchamos esta parte y tejemos el punto. El siguiente punto vamos a saltarlo y vamos a tejer en el siguiente. Aquí vamos a hacer un punto bajo. En el punto que nos saltamos vamos a tejer un punto papo garbanzo enganchando el hilo. Vamos a hacer 3 argollitas. Una, cogemos hilo, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado con todo. Y luego vamos a saltar este punto para tejer en el siguiente un punto bajo. Vamos a repetir, cogemos hilo
y vamos a tejer en el punto que nos saltamos el punto garbanzo. Con 1 cogemos hilo, 2 y 3, hacemos un punto deslizado, saltamos el siguiente punto y acá tejemos un punto bajo. Repetimos, cogemos hilo y tejemos en el punto que nos saltamos. Aquí hacemos 1, cogemos hilo, 2, cogemos hilo y hacemos 3 veces. Hacemos un punto deslizado con todos los puntos. Saltamos este punto y tejemos en el siguiente un punto bajo. Y continuamos, vamos a repetir una vez más, cogemos hilo y hacemos en el punto que nos saltamos un punto, 2 puntos, 3 puntos, hacemos un punto deslizado con todos los puntos y luego saltamos este punto y en el siguiente tejemos un punto bajo. De esta manera vamos a continuar tejiendo todo el resto de la fila. Vamos a terminar haciendo un punto en el siguiente punto que saltamos. Hacemos un punto deslizado y pasamos a tejer saltando este punto en el último punto un punto bajo. Fila número 3, vamos a tejer una cadena, damos la vuelta. Y vamos a hacer puntos medios en cada uno de estos puntos, enganchamos el hilo y vamos a tejer 24 puntos. Siguiente punto, en este punto, pasamos al siguiente punto, hacemos en este punto, luego tejemos en el siguiente. Pasamos al siguiente punto y así vamos a ir tejiendo, terminamos completando 24 puntos. Tenemos los 24 puntos y vamos a hacer puntos deslizados. Como ya hicimos anteriormente, vamos a hacer 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y el último punto, 4. Fila número 4, vamos a hacer una cadena y vamos a tejer puntos deslizados como ya indiqué, empezando desde la segunda cadena, vamos a completar 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y continuamos tejiendo, vamos a saltar un punto
Y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto pavo garbanzo en el punto que nos saltamos, con tres argollitas, dos y tres. Hacemos un punto deslizado. Vamos a saltar este punto y en el siguiente tejemos un punto bajo. En el punto que nos saltamos hacemos el punto pavo garbanzo, como ya indiqué. Punto deslizado. Saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y repetimos una vez más, tejemos el punto en el que nos saltamos. Hacemos un punto deslizado. Saltamos este y en el siguiente hacemos punto bajo. Y así vamos a completar los puntos hasta terminar. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y el 1 que nos falta para completar los 12 puntos. Y hacemos el último punto, un punto bajo, cogiendo la última cadena. Fila número 5, vamos a tejer una cadena, damos la vuelta y vamos a hacer puntos medios como ya indiqué en la fila anterior. En el siguiente punto, que sería este, agarrando los dos puntos, tejemos el punto medio, en la mitad de los dos puntos un punto medio. Y así vamos a ir completando todos los puntos. Vamos a hacer los puntos deslizados, cogiendo la parte posterior de cada punto, hacemos 4. Bueno amigos, vamos a continuar tejiendo y va repitiendo la fila número 1 y la número 2 como ya indiqué. Yo voy a tejer 18 filas de puntos garbanzo. Usted puede tejer de acuerdo a lo que necesite. Terminada la última fila, vamos a alar el punto, pero no vamos a cortar el hilo porque vamos a unir con el ganchillo, o usted puede unir con aguja lanera si en caso así lo desea. He terminado con una fila de puntos garbanzo. Vamos a contar las hileras. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 filas. Usted puede tejer las filas que usted desee, como ya dije, de acuerdo a sus necesidades. Vamos a proceder a unir nuestro gorro. Usted puede escoger el lado que más desea, este lado, o también puede hacerlo al otro lado. Yo voy a utilizar este lado como lado derecho y vamos a proceder a unir los dos bordes. Vamos a ir uniendo con puntos deslizados de un lado al otro y de punto por punto. Aquí hacemos el primer punto, apretamos, vamos al siguiente punto, cogemos del un lado y también del otro lado y hacemos un punto deslizado. Pasamos al siguiente punto, introducimos el ganchillo y pasamos al otro lado, luego hacemos un punto deslizado. Cogemos el siguiente punto, pasamos al otro lado, hacemos un punto deslizado y así vamos a ir realizando la unión de este gorro hasta terminar la fila. Ahora vamos a ver cómo nos está quedando la costura para continuar uniendo nuestro gorro. Vamos a continuar uniendo, como ya indiqué, hasta el siguiente borde de la parte superior. Terminado de tejer, vamos a alar el punto y vamos a dejar una porción para coser esta parte de acá arriba. Vamos a ver la costura. Aquí vemos, amigos, que nos ha quedado muy bien. Y vamos a continuar cosiendo con una aguja lanera. Vamos a ir cogiendo punto por punto y vamos a dar la vuelta de esta manera. Bueno, eso sería todo, amigos. Como ustedes ven, este gorro quedó muy bonito. Usted puede colocarlo un pompón si en caso así lo desea. Espero que les haya gustado este video. No se olvide de darme pulgar arriba, suscribirse a mi canal y activar la campana para recibir más bonitos trabajos como estos. Además, no se olvide de comprar cualquiera de mis tres novelas, que son tres hermosas historias que a usted le va a encantar. Ya está disponible en la plataforma de Amazon. Gracias por ayudarme y por apoyarme y por mirar mis videos. Nos vemos pronto.